Hola, muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué fue de tu vida? En esta tercera temporada, como les contamos en el programa anterior, hemos introducido algunos cambios que creemos que van a ser de su agrado, números en vivo, musicales, imágenes de archivo de nuestro canal, del archivo de Canal 7, de la televisión pública, archivo de noticiero. Hoy vamos a ver un archivo realmente muy interesante, don Arturo Jaureche, a quien solemos leer. Ahora vamos a ver en un reportaje de aquellos años hablando del derecho al voto, el derecho a la protesta, en el estilo clásico del maestro Jaureche. Mientras el hombre del común, nuestro criollo de alguna lanza, era un valor cotizable en la escena política, cuando dejó de ser actor por la lanza, dejó de ser actor en la historia y fue un valor despreciable. El sufragio le dio al hombre del común una valoración. Desde ese momento él era alguien porque era un voto, y el comisario y el juez de paz había de respetarlo. Y si no lo había de respetar el juez de paz, el secretario, tendría de respaldo el caudillo opositor para defenderlo en la emergencia política. Esa es la libreta de enrolamiento. La libreta de enrolamiento es un documento que le da al hombre del común argentino una jerarquía humana que el sistema de la proscripción del comicio le quita y que hemos visto recientemente. Bueno, qué interesante escuchar la voz y ver la imagen de don Arturo Jaureche, ¿no? Habitualmente lo leemos, vemos fotos, pero verlo así hablando en una imagen televisiva es muy poco frecuente y queríamos ofrecérselo a ustedes para que lo disfruten del archivo de la televisión pública. Estamos con Violeta Rivas, muchísimas gracias por venir. La verdad que hablando de los 60, una voz emblemática. Y queremos hablar un poco de cómo era el Club del Clan, aquel momento tan lindo, ¿no? Y era una época fantástica porque era nuestra adolescencia y nos divertíamos muchísimo. Lo pasábamos regio, los muchachos excelentes y mis compañeras también. Así que realmente hicimos todo como un juego. Y entonces nos era muy fácil todo, placentero. ¿Cómo entraste vos al Club del Clan? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, yo gané un concurso. Bueno, no lo gané porque el avisador se desvinculó del programa y estaba Antonio Carrizo y el maestro Carlos García dirigiendo una orquesta de 20 y pico de profesores, claro, en Radio El Mundo. Profesores, claro. Claro. Sí, violines, bueno, todo lo que se pueda pedir para una orquesta estable. Yo gané una parte del concurso porque después se deshizo todo eso por un problema del avisador. Ajá. Entonces el director, Carlitos García, que era un tesoro de persona, me dijo, Ana María, porque me llamó Ana María. Su voz me quedó en el oído, dice, ¿no le gustaría dar una prueba para RCA Víctor? Y justo había llegado un señor del exterior para tomar la presidencia, digamos, de la grabadora. Y bueno, me llevaron a dar una prueba, el señor Ricardo Mejía me escuchó, le gustó, y bueno, estuve así bastante tiempo, hasta que una vez vino Bobby Capó a grabar acá en la Argentina, un señor puertorriqueño que fue muy buen cantante y autor, y y había huelga de músicos, y los músicos también eran la gente que hacía coros. Entonces, como yo estaba ahí, me hacían ir todos los días, y yo iba, y hacía antesalas, y estaba ahí esperando mi oportunidad. Entonces, me dijeron si le podía hacer un corito a Bobby Capó. Así que fue, llorando me dormí. Llorando me dormí. Sí. Que él lo cantó y yo le hice unas voces así como de soprano, como si fuera una voz en la misma canción, ¿no es cierto? Como un coro, pero de una sola voz, que era yo en ese momento. Y bueno, les gustó y bueno, hice algunas otras cositas más con Bobby Capó, hasta que empezó el tema con el Club del Clon, que empezaron a venir los chicos y bueno, me hacían ir todos los días y bueno, así fue como nos juntamos para el Club del Clon y así llegamos a los 63, en el 63, en el programa de televisión. Y las películas, ¿no? También. Películas, sí, hicimos muchas cosas. ¿Cómo era el clima de convivencia? Muy bueno, los chicos encantadores.
Nos llevábamos muy bien, nos protegían un poquito a nosotras, uh-huh. Por ser las mujeres del grupo. ¿Qué eran? ¿Yoli Lan? Yoli Lan, uh-huh. Cachita Galán. Cachita Galán, claro. Sí. Claro. Y Nena y Terry Morán, esos fueron los principios. Los principios, claro. Que eran chicas que cantaban tipo de música cumbia y todo uh-huh. eso. Música puertorriqueña, de la misma, de esos países, ¿no es cierto? Países vecinos. Y bueno, así comenzó todo y hasta que Mejía nos hizo actuar en el Club del Clan. Uh-huh. Él fue el autor de todo eso, ¿no? ¿Por qué crees que fue tan fuerte, ¿no? ¿Por qué fue esa pegada como se dice habitualmente? Porque no había ningún programa para los jóvenes. Uh-huh. Yo pienso que fue eso, ¿no? Claro. Y bueno, cada uno tenía su personalidad. Yo creo que eso gustó mucho. Claro. A la juventud le gustó mucho, porque no había música para la juventud, en realidad. Aparte de los estilos, ¿no? Había claro, estilo... diferentes estilos, claro. Chico Novarro con lo tropical. Claro, Johnny Tedesco con el rock. La onda Elvis Presley. Claro. Y sus pullovers, claro, suéteres. Exactamente. Nicky Jones como más onda hawaiana. Nicky Jones, claro, tipo hawaiano. Cada uno tenía su personalidad. ¿Y la tuya cuál era? ¿Qué tipo de personalidad era? No sé, podría ser una hija de cada uno de los admiradores que tenía, no sé. Claro, una chica de los 60, de barrio. Uh-huh. Yo en ese momento vivía en Parque Patricios. Así que, bueno, se fue dando todo y la gente es incondicional. Yo no lo puedo creer que a esta altura de mi carrera, de mi vida, que nosotros trabajamos personalmente y la gente es maravillosa. Les mando un abrazo enorme, un beso enorme, porque realmente, como dije el otro día en un programa de televisión, que estuvimos uh-huh. juntos con la gente del Club del Clan, que le doy gracias a la vida y gracias a Dios por esta segunda personalidad que me ha dado. Y el cariño de ustedes, que son incondicionales. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Violeta, por venir. Muchísimas Al contrario, gracias. Estoy gracias. Muy feliz. Muchas gracias. Cuando tú llegaste a mí, me quité de vivir. Estos cuentos de amor que me vine a conocer. Te di mi corazón. El año 61 por ahí, en Canal 11, hay un programa que se llama La Cantina de la Guardia Nueva. Da la casualidad que yo ahí estuve. Ahí estaba la gente del clan. Yo estaba por un trío que me llevó, el trío Los Caribes, un trío uruguayo que hacían, cantaban como los Panchos. De ahí, toda esta gente, menos yo, se va a Canal 13 y ahí comienza el famosísimo Club del Clan. Parece mentira, pero hasta el día de hoy se lo nombra como el Club del Clan, pero fue solo un año. De ahí se trasladan a Canal 9 con Antonio Carrizo. De ahí en más nos trasladamos a Ídolos para la Juventud en Canal 7. Donde pasaron cosas preciosas. Había que contratar ambulancias para salir de los lugares, porque era la única forma que nos dejaban salir. Señoras y señores, hoy los invito a la cantina El Buen Diente, con una gran clientela. ¡Adelante, los señores clientes! ¡Adelante! Johnny Tedesco, Néstor Fabián, Violeta Rivas, Lalo Franzen, el patrón Nicky Jones. Han cocinado Calígula, Mengeche, Belinda y Daviña, y Palito Ortega. Esta es mi mesa y aquella es la de él. Sí, Violeta, ¿con cuál de las dos se queda? Piénselo por Lindy. Me voy a comer con él, ¿eh? Porque así como con él en la cocina. Adiós. ¿Qué Margarita. ¿Qué me decís? ¿Qué querés que te diga? La Violeta está alegre. Allá, ¿qué tendrá la Violeta? Pocho y negrita. Bueno, ahí veíamos imágenes de Ídolos de la Juventud, un programa de este canal. De los chicos del Club del Clan, en aquella época de las minifaldas, que ponían tan nerviosas algunas señoras y ponían tan contentos algunos señores. A la vuelta, Mercedes Morán.